Tu micrófono, Lilia, estamos en vivo. Muy buena tarde, buena noche ya casi a todas y todas las personas que nos están escuchando, viendo en este preciso momento. Desde ya les agradecemos por su presencia en esta conferencia que da inicio en este momento. Y bueno, sean todas y todos bienvenidos a este conversatorio denominado La enfermedad social que no queremos ver, discriminación en redes sociales y en la USAC. Matios Chica, Chiqueri, Cayin y Malech, la Ishoki, Ecope Kiken, de Junta Kakifre, Yetzijón Kiken, de Lina Barrios y Nana Marta Casaus, Anina Matios Chive Ishkobabe. Y bueno, en esta tarde, este conversatorio ha sido pensado más que todo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se conmemora cada 21 de marzo. Durante el mes se realizan diferentes actividades y es por eso que surge esta iniciativa. Y esta fecha fue proclamada por la ONU desde 1966, ya que 6 años antes, en 1960, justamente el 21 de marzo, la policía en Sudáfrica abrió fuego contra una manifestación pacífica, contra las leyes del apartheid, asesinando a 69 personas. Así que la ONU, a través de esta proclamación, pide a los países eliminar todas estas formas de discriminación racial.
Y bueno, un profundo agradecimiento también a la Fundación María y Antonio Gubó por generar estos espacios de diálogo tan importantes y necesarios, ya que nos lleva a una reflexión y discusión crítica de muchas situaciones. Por supuesto, agradecer también a todas las personas que están conectadas en este momento, desde diferentes puntos de la ciudad, en diferentes departamentos, también desde nuestras comunidades y tal vez desde otros países, como decimos en Cachiquel, Jucanyá. Esta noche, dos grandes mujeres con una gran trayectoria en la investigación, la doctora Marta Casaus y la maestra Lina Barrios, nos hablarán sobre dos temas muy importantes, sobre estas distintas formas de contemporáneas también de reproducir la discriminación, el racismo en las redes sociales, así como también la experiencia de las y los estudiantes mayas al enfrentar la discriminación y el racismo en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y pues la dinámica será la siguiente. Cada ponente tendrá 20 minutos para exponer. Y finalmente habrán 20 minutos también para responder a preguntas o comentarios del público en el chat. Y bueno, antes de dejarle la palabra a nuestra primer ponente, que es la doctora Marta Casaus, leeré parte de su trayectoria de trabajo que ha venido realizando durante todos estos años. La doctora Marta Casaus es doctora en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular en Historia de América por la Universidad Autónoma de Madrid, directora del Máster Europeo en Estudios Latinoamericanos, Complejidad Social y Diversidad Cultural en España y del Máster en Gerencia para el Desarrollo Sostenible en Guatemala. Sus principales líneas de investigación son el estudio de las redes familiares y élites de poder en Centroamérica, estudios sobre el racismo, élites intelectuales, formación de la nación y en los últimos años investiga en historia intelectual e historia conceptual. Sus últimas publicaciones, Las redes intelectuales centroamericanas, un siglo de imaginarios nacionales, 1820-1920. En coautoría con Teresa García Giraldez y el lenguaje de los ismos, algunos conceptos de la modernidad en América Latina, 2009 y 2010, y el libro de la vida de Alberto Mansferrer y otros escritos vitalistas con la colaboración de Regina Fuente Oliva, 2012. La metamorfosis del racismo en Guatemala, Cholzamaj, y la reedición de su libro Guatemala, Linaje y Racismo, que continúa estando entre los 10 libros más vendidos en Guatemala. Y bueno, es así como le cedemos la palabra a nuestra primer ponente, la doctora Marta Casau. Doctora, su micrófono. Lo siento, la falta de práctica. Buenas tardes a todos y a todas, los que estamos en el hemisferio de América, digamos, y buenas noches a los que están en Europa y nos pueden ver después en Facebook Live. Muchas gracias a Vinicio Barrientos por la comunicación y especialmente muchas gracias a Lina y a Lilian por compartir con nosotros esta mesa que nos parece tan importante en estos momentos que ha habido una exacerbación del racismo y que realmente es un tema inacabado, una enfermedad. Yo le llamo que la epidemia del racismo es peor que el coronavirus, pero no le hemos dedicado el tiempo suficiente. Y creo que en esta ocasión, y sobre todo en la celebración del Día de la Discriminación y el Racismo,
cuyo elemento central en la Fundación María Gugó es uno de los ejes fundamentales de estudio y de análisis, como es el racismo y la discriminación, me parece una idea excelente por parte de la compañera Lina Barrios, que compartamos esta mesa para que reflexionemos, debatamos y volvamos a poner sobre la agenda, digamos, pública y académica, el tema del racismo y la discriminación. Bien, yo en esta ocasión, a petición de Lina, voy a hablar sobre el racismo en las redes sociales, que es un trabajo de investigación que hicimos hace poco tiempo, el año pasado, antepasado, con el apoyo de Deutsche Welle y de Guatecambia y de la cooperación alemana. Empezamos con el vídeo, Vinicio. Bien, el tema se llama el discurso de odio de las redes sociales. ¿Cómo que no? Momento que parece que ha habido un error. Pasamos a la siguiente, Vinicio. A la siguiente, sí. Bueno, los objetivos de esta investigación es analizar cómo las redes sociales se exacerban y viralizan el racismo y sus prácticas discriminatorias y contribuyen a crear un discurso de odio que afecta la vida y la seguridad física y mental de los afectados, especialmente de los pueblos indígenas y de las mujeres. También queríamos detectar aquellas temáticas, tópicos y estereotipos que provocan una exacerbación del racismo y afectan sustancialmente a los mismos colectivos que hemos dicho, indígenas y mujeres, especialmente mujeres mayas. Y también señalar la complicidad o responsabilidad de las plataformas digitales que reproducen y viralizan estas campañas y discursos de odio como son Facebook, Instagram, YouTube y alguna me falta, y Twitter, ¿no? Y vamos a, en la segunda parte, vamos a establecer las pirámides de odio, cómo se plantean, ¿no? La siguiente, Vinicio, por favor. Vamos, yo creo que me voy a saltar un poco el análisis de discurso, de cuáles son los fundamentos, pero vamos a ver básicamente cómo estos discursos racistas afectan a todos los medios profesionales e intelectuales y especialmente se vuelven más virulentos contra la población maya. Y por eso es que Deutsche Welle, que hace campañas de alfabetización mediática, quiere, por medio de este informe, contrarrestar el racismo y la discriminación en las redes sociales. Siguiente. Hemos analizado cuáles son los medios en donde se opera este discurso racista, desde los medios, digamos, escritos, como Prensa Libre, Soy 512, el periódico, pero también en su la hora, pero también en su forma online. En su forma online, perdón, lo siento. Bien, sigamos, siguiente. Siguiente. Bien, otra vez, otro siguiente. Bien, lo que queremos es ver cómo este discurso racista opera de distinta forma en las maneras como se denuncian en las redes sociales, y ya vamos a ver posteriormente, tanto el racismo y la discriminación de etnia y de género en el discurso hegemónico. Pásame la anterior un poquito, la anterior, eso. A nosotros, esta, muy bien. Lo que nosotros queremos ver es cómo la sociedad civil, que es en donde operan estas redes sociales, a través de, digamos, de sus aparatos intelectuales, ideológicos, de las redes sociales, influyen en el Estado y cómo es el Estado el que va a operar de una forma, digamos, de represión o de discriminación o va a reproducir ese discurso racista provocando, digamos, un planteamiento de supremacía blanca o de Estado racista en el conjunto de la sociedad. O sea, como uno opera hacia abajo, otro opera hacia arriba, pero lo que genera es un discurso racista que se reproduce a través de sus aparatos de represión o a través de los movimientos sociales o, sobre todo, a través de sus aparatos ideológicos, que puede ser la prensa, que puede ser lo jurídico, que puede ser digamos, la ideología dominante en distintos aspectos. Siguiente. Es interesante ahí, vamos a plantear, cómo el discurso hegemónico o contrahegemónico
plantea que el discurso racista es un discurso que se da a todos los niveles. Cuando hablo de discurso hegemónico, estoy hablando del discurso de las clases populares y subalternas que sufren o padecen el discurso racista. Entonces, cuando realmente cogemos los medios que representan al discurso contrahegemónico, porque pueden ser influencers, que puede ser prensa comunitaria, o muchas veces pues plaza pública o nómada en su tiempo, lo que plantean los distintos, digamos, operadores o gestores es que hay una demanda de justicia, hay una demanda de memoria y una demanda al Estado por operar con criterios racistas y discriminatorios. Siguiente. Sin embargo, el discurso, digamos, de las clases dominantes, de las élites de poder, que es un discurso profundamente racista, lo que plantea es al contrario, que el racismo es a la inversa, que son los pueblos indígenas los que generan ese odio o ese discurso. Y lo que plantean también es que no existe el racismo, ni existe el genocidio, y ni existe la discriminación de etnia o género, sino que es un invento de un grupo determinado para afectar a sus intereses. Siguiente. Curiosamente, el prejuicio y discriminación por género es mucho más fuerte en los hombres hacia las mujeres, evidentemente, pero también de las mujeres hacia los grupos étnicos. Las mujeres generalmente discriminan más a las otras mujeres mayas que los hombres, pero que paritariamente ambos se mueven en un prejuicio racial, social y en la creación de estereotipos y de tópicos en contra de los pueblos indígenas y de las mujeres. Siguiente. Vemos que en los distintos medios los discursos operan de distinta forma. Probablemente en donde realmente hay una denuncia del racismo y de la discriminación en los medios sea en La Hora, que porque tiene influencers cívicos muy interesantes como Sandra Chinico, que realmente hacen que este tema sea un tema que esté, digamos, en la agenda. El periódico, digamos, que tiene más denuncias por discriminación étnica de género, pero sobre todo de género, y Nómada más o menos equipara el discurso y la denuncia de discriminación de género y etnia cuando existía Nómada. Y, por supuesto, prensa comunitaria hace mucho más énfasis en la discriminación étnico-racial. Pero, de cualquier manera, el discurso en general es bastante poco frecuente, ¿no? Los tópicos e ideologías de los discursos racistas están tanto en prensa libre como en el periódico y en mayor medida, evidentemente, en los discursos contrahegemónicos como plaza pública o sobre todo como prensa comunitaria o 502. Es interesante cómo el discurso racista condena al Estado y condena la legislación y condena también el pluralismo. Y sobre todo lo más interesante es que el discurso racista condena a los pueblos indígenas que son los culpables del racismo, hablando del racismo a la inversa. Siguiente. En cuanto a los espacios, digamos, es interesante que el discurso antirracista, el discurso de los pueblos indígenas y de las mujeres, realmente plantean que lo que no se tiene en cuenta son los derechos de los pueblos indígenas y los derechos humanos y demandan al Estado por ser los que incumplen permanentemente con los derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres. Vamos a dar un salto bastante fuerte, Vinicio, para que no se me... Aquí, vamos a entrar a un elemento que nos pareció enormemente importante y que nos fue de una gran utilidad. Cogimos esta pirámide del odio diseñada por una ONG antirracista en Estados Unidos que se llama Anti-Defamation League y vimos cómo esa pirámide del odio iba generando distintos niveles de agresión, distintos niveles de agresión hasta llegar realmente a actos de violencia y a genocidio. Entonces nos dimos cuenta que esta pirámide de odio empezaba con opiniones y actitudes y prejuicios racistas, pero poco a poco iba subiendo en expresiones de burla, de humillación contra los pueblos indígenas y las mujeres. Después se convertía en prácticas y representaciones sociales de carácter racista o discriminatorio, pero al final terminaba en actos de violencia o violación, y en el caso de Guatemala, como ustedes saben, terminó en genocidio.
Pasemos a la siguiente. Lo que hicimos nosotros con esta pirámide de odio adaptada a Guatemala es compararlo en las distintas plataformas digitales. La comparamos con Facebook, con Twitter, con Instagram y con YouTube. Y nos dimos cuenta, pasemos a la siguiente, ahí. Nos dimos cuenta, no, ahí, estereotipos. Y nos dimos cuenta que Facebook era una de las más que más discriminaba a los pueblos indígenas, más que a las mujeres. Por ejemplo, el 23% consideraban que los pueblos indígenas eran haraganes o eran resentidos o eran criminales o que eran tontos o de izquierda, es decir, llamándole chairos. Pero vemos como si unimos lo de resentidos y haraganes, pues nos damos cuenta que tenía una gran importancia este prejuicio y este estereotipo en Facebook contra los pueblos indígenas. Siguiente. Sin embargo, también en Facebook el ataque a las mujeres era muy, muy brutal, pues llamándolas resentidas, envidiosas, paisanas, guerrilleras, incluso cuestiones absolutamente humillantes como llamándoles moradas o patarrajada, ¿no? O chancluda. Aquí nos damos cuenta cómo el factor racial, racista, profundamente manifiesto, está vinculado al género y también a el tema de ser indígena. O sea, India es un insulto y así permanentemente aparecen estos epítetos en Facebook. Siguiente. Vamos a pasar la pirámide de Twitter y vamos a ir a los estereotipos. Siguiente. En los estereotipos. Ahí. Sin embargo, Twitter tiene un factor más político. Es decir, llama a todos los indígenas, o sobre todo los pueblos indígenas, como criminales. Y las mujeres, digamos, tienen un menor grado de acusación, ¿no? Pero en Twitter, como es una, digamos, es una plataforma que tiene más un carácter político y es la que manejan los políticos y los net centers, el 46%, digamos, de los epítetos o los prejuicios está vinculado a que todos los indígenas o todos los pueblos indígenas son criminales o son tontos. Entonces, aquí, digamos, el factor, digamos, político o la dicotomía derecho-izquierda está muy enfatizada. Siguiente. Aquí la criminalización de los pueblos indígenas es brutal. O sea, y sobre todo lo cogimos este periodo en la campaña electoral, con lo cual fue muy fuerte por la presencia de CODECA y de otras organizaciones, digamos, con presencia indígena. Entonces, la criminalización hacia los pueblos indígenas, llamándoles delincuentes, ladrones, comunistas, ignorantes, fue una, digamos, una campaña dirigida por los net centers contra aquellos partidos políticos y contra aquellos grupos que defendían una alternativa diferente de la de los grupos de poder. Siguiente. En Instagram, lo curioso de estas, pasemos a la siguiente, por favor, Vinicio. En Instagram, lo curioso de esta plataforma es que sin duda es la más machista y la más racista de todas, pues, y es profundamente homofóbica. Permanentemente, probablemente porque sea muy visual, están sacando chistes y comentarios sobre Rigoberta Menchú, sobre Telma, sobre Irma Alicia. O sea, permanentemente están sacando burlas sobre Sara Kuruchich, que le han hecho una campaña de agresión brutal contra ella. De manera que permanentemente están sacando este tipo de memes o este tipo de chistes que no tienen ninguna gracia y que tiene muchos seguidores. Siguiente. En los insultos de Instagram, la focalización a los insultos hacia las mujeres y hacia las indígenas es brutal. Como ven, el 41% indios o indias, mula, aborigen, macaco, menchú, como insultos dirigidos a las mujeres y a los pueblos indígenas o a las mujeres indígenas, ¿no? Que son profundamente humilladas y agredidas verbal, incluso físicamente han llegado a eso. Siguiente.
Por ejemplo, aquí los insultos a las mujeres, paisana, menchú, en fin, incluso insultos verdaderamente que tenían que estar prohibidos por estas redes sociales, mujer infiel, que es otra cosa, shuma, tortillera, es decir, es realmente de las redes más detestables. Yo creo que tenía que estar prohibido todo este tema y la sociedad y la... Y digamos, y las mismas redes tendrían que, digamos, sacarla digamos, de las plataformas digitales. Sigamos para no... YouTube más o menos tiene el mismo perfil que Instagram, probablemente un poquito menos violenta hacia mujeres y con violencias y agresiones hacia mujeres indígenas, pero un poquito menos que Instagram. Como me queda poco tiempo, la criminalización, bueno, solo vamos a ver la criminalización. En este caso va a que los pobres indígenas siempre son manipulados, son ladrones, son bochincheros, son delincuentes, pero no hay una carga racial y racista tan profundamente, digamos, agresiva y de criminalización como la de Instagram. Como me quedan solo 5 minutos, bueno, aquí ven, por ejemplo, el resultado de esos epítetos: menchú, tortillera, incapaz, manipulada, ladrona, en fin, lo que ya sabemos. Vamos a irnos a las conclusiones porque no nos da tiempo. ¿Tienen ustedes este análisis en red? Se lo podemos mandar. Vamos a pasar toda esta parte del discurso de las elecciones, que es muy interesante. Y ahora vamos a estas conclusiones. Sí, este discurso está colgado en línea, pueden ustedes obtenerlo, lo tenemos en papel, pero pueden obtenerlo en cualquier momento que lo pidan porque está colgado en red, ¿no? Bien, ¿qué conclusiones podemos sacar? Vamos a las conclusiones específicas, Vinicio. Bueno, sí, vamos ahí. Bueno, podemos concluir que las redes sociales en Guatemala tienen una connotación profundamente racista y machista. Y que a pesar de que hay una alusión permanente a izquierda y derecha, nosotros ellos, pueblos indígenas, no indígenas, hay permanentemente epítetos muy fuertes que unen lo ideológico como comunistas, izquierdistas, con lo racial, ¿no? O sea, brutos, tontos, ignorantes, pero que el discurso de odio y la agresión física es permanente y que inducen, es lo que nosotros planteamos, a un femicidio, a un feminicidio o a un genocidio. Siguiente. Estos insultos, burlas y expresiones de odio van casi siempre dirigidas, y esto es muy interesante, a mujeres mayas, en primer lugar, a pueblos indígenas, en segundo lugar, y a instituciones como Defensorías de los Derechos Humanos, mujeres en general, pero que cuyo fin es descalificar, humillar o inferiorizar al otro, y que generalmente justifican una agresión que mantiene un sistema de dominación. Siguiente. Las redes sociales, digamos, acuden a este tipo de descalificaciones étnicas y de género, pero tienen distintos matices. Yo diría que Facebook predominan los insultos y descalificaciones con un perfil menos racial. YouTube e Instagram son los que criminalizan más a los pueblos indígenas y a las mujeres. Y Twitter tendría un carácter más político, pero que los porcentajes de insultos y estereotipos, los peores, como decía antes, son los dirigidos hacia las mujeres indígenas en Instagram. Siguiente. Bien, vamos a pasarlo Ah, no, ya me quedan 10 minutos solo. Ah, qué bien. A nuestro juicio, es decir, las redes sociales como Facebook y Twitter son los que tienen más seguidores en el país. Pero estas redes sociales están vinculados a los netcenters y a los haters, o sea, aquellos que ocupan un lugar relevante, que están, digamos, destinados a estos netcenters que se han encontrado en todos los lugares de Guatemala para crear lo que se hizo en la época de Trump, fake news o noticias falsas, descalificaciones permanentes que las plataformas digitales deberían de prohibir, como ya se prohibieron en Estados Unidos después de todo lo que pasó en el Capitolio y en la era Trump. Siguiente.
Pero sin embargo, para que no seamos todo tan catastrofista y todo tan negativo, sin embargo, lo más relevante de esta investigación, a mi juicio, después de hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de todos estos epítetos y de todos estos insultos, lo más relevante de esta investigación es que si antes alguien decía una barbaridad como las que hemos visto, tenía después como unas 20 o 25 respuestas positivas apoyando ese comentario racista o machista. Pero sin embargo, en los últimos tiempos, al menos en el periodo que nosotros hemos estudiado, que era en el 2019, creo, de ponte de abril, que fue Semana Santa, hasta septiembre, encontramos un fuerte cambio en la opinión pública, porque cuando algún influencer, como maravillosos influencers como Andrea Yu o su hermana Lucía o Sandra Chinico, decían, digamos, denunciaban el racismo y la discriminación, todo el mundo se tiraba a atacarlos. Y sin embargo, a partir de esta fecha, los medios, digamos, los comentarios de las personas y de los de la audiencia y de los comentaristas, de las redes, de los usuarios, empezaron a contrarrestar este discurso racista con un discurso antirracista muy interesante. Entonces, esta forma de contrarrestar estos discursos de odio y estas campañas de desprestigio y hostigamiento es lo que quiere realmente, de alguna manera, contrarrestar este programa que hace Deutsche Welle en las redes sociales sobre alfabetización mediática informacional, que es un proceso dinámico para que entendamos los usuarios de redes qué se puede decir, qué no se puede decir y cómo estamos contribuyendo con ese tipo de chistes, burlas, agresiones a una desvalorización del otro y a generar un proyecto, una ideología racista. De manera que podemos decir que se ha ampliado esta franja de usuarios antirracistas y que de alguna forma están contrarrestando seriamente todo ese discurso. ¿Qué quiero decir con esto? Que se ha revertido el discurso, digamos, racista con un discurso antirracista y que de alguna forma aquellos jóvenes, digamos, ecologistas, el feminismo, los discursos decoloniales, los discursos de los pueblos en resistencia, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, cada vez está creciendo y está contrarrestando más este racismo manifiesto, este racismo brutal, ¿eh? En ese sentido, yo creo que este discurso contrahegemónico, este discurso antirracista en los medios digitales, con nuevas revistas, lamentablemente hemos perdido a Nómada, pero como Prensa Comunitaria, Plaza Pública, 502, todas las nuevas que están saliendo, que tienen menor tirada, pero que tienen muchísimos influencers jóvenes, mayas y mestizos ladinos, por primera vez en la historia, digamos, de la sociedad guatemalteca, se está dando una alianza entre mujeres mayas y no mayas para luchar por los derechos humanos y por los derechos de género y los derechos étnicos, con argumentos cada vez con mayor vigencia y mayor relevancia, digamos, de argumentos sobre el pluralismo jurídico, sobre la defensa de los derechos humanos, sobre la defensa de los derechos de género y culturales. Y este tipo de discurso cada vez tiene más enganche y más aceptación. De manera que estamos viendo una ligera tendencia, digamos, de cambio de la opinión pública hacia un discurso más incluyente, más participativo, menos racista, menos machista y generando ya una franja de jóvenes y no jóvenes, maya, mestizo, ladinos, que están, digamos, promoviendo un nuevo abordaje y que están cuestionando seriamente al Estado de la Nación en temas como los que hemos visto a lo largo de estos últimos años, desde el 2015, del Pacto de Corruptos contra la Impunidad, de defensa de los derechos humanos, de defensa de los pueblos indígenas, de defensa del pluralismo jurídico, de defensa de las mujeres y de lucha por la soberanía territorial. De forma que, aunque estamos bien fregados, vamos a ponerlo en ese plan, y que realmente los epítetos y la discriminación sigue siendo una pandemia peor que la del coronavirus, yo creo que está habiendo un cambio de tendencia, vamos a poner así, y un cambio entre el discurso hegemónico, que cada vez es más simple,
menos movilizador, más agresivo, pero más dicotómico, más simplista, frente a los relatos y narrativas y capacidad de movilización de los medios contrahegemónicos y de los influencers, como los que he mencionado, pero otros muchos, pues en prensa comunitaria, en cantidad de líderes indígenas, que están ganando, y este es mi final, están ganando la hegemonía político-cultural. De ahí que creo que tenemos que seguir luchando seriamente, firmemente y con mucha resistencia, tanto, digamos, pueblos indígenas, mujeres, mestizos ladinos, ciudadanos en general, contra esta plaga que es el racismo y la discriminación, y contra esta plaga que es el machismo y el patriarcalismo. Yo creo que estamos en el mejor de los momentos de que los medios no solo les sirvan a ellos y las redes sociales no solo les sirvan a ellos, sino que también nos sirvan a nosotros para hacer valer nuestra voz, para hacer valer nuestra resistencia a este tipo de discursos trasnochados que lo único que genera es violencia, desigualdad y intolerancia política. Muchas gracias a todos y ya pasamos a la siguiente ponente. Muchísimas gracias, doctora, por tan interesante investigación. Realmente nos damos cuenta que en esta sociedad guatemalteca el tema del racismo y la discriminación es bastante compleja. Y bueno, le dejamos el tiempo ahora a nuestra siguiente ponente, la maestra Lina Barrios. Sin antes leerles un poco sobre su trayectoria de trabajo también. La maestra Lina Eugenia Barrios Escobar es antropóloga. Actualmente labora como investigadora del Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es catedrática universitaria desde hace 22 años. Investigadora también de la cultura maya, en especial textiles, autoridades ancestrales, Popol Vuh, y elaboración de peritajes culturales. Su labor de investigación ha sido reconocida por dos premios iberoamericanos. En el 2012, el Premio Iberoamericano a la Igualdad Cortés de Cádiz, España. En 1998, el Premio Iberoamericano a la Investigación Municipal Villa de Madrid, España. A la fecha ha publicado 18 libros. Los más relevantes son los relacionados con el cualquier de los siglos XVI al siglo XX. Computadora del Museo Ixchic del Traje Maya. Tiempo a... Buenas tardes, noche a todas las personas que están asistiendo a esta actividad. Gracias por acompañarnos, porque es importante hablar sobre estas temáticas que, como lo dice el título, son una enfermedad social que no queremos ver. Como que estamos tapando el sol con un dedo, decían las abuelitas, ¿verdad? Y en relación a esto, como muy bien dijo Lili, pues se hizo en el marco de la Semana contra la Discriminación y el Racismo, decretada por ya sea el día, la semana o el mes, dependiendo de la institución que sea, que le dedica tiempo para ponerse a difundir estas problemáticas con toda la población. En este caso, pues, la Fundación María Antonio Gubó Carrera está en la semana que está haciendo actividades contra la discriminación. Los resultados de la investigación que voy a presentar esta noche se llama Discriminación hacia los hombres, hacia los estudiantes hombres en la Universidad de San Carlos. Vinicio, disculpa, ¿puedes agrandar la pantalla? Pero quitemos toda la orilla para que se vea mejor. Porfis. Eso, gracias, muy amable. Bueno, pues quiero agradecer
como explicaron, yo trabajo en el Instituto de Estudios Interétnicos y de los Pueblos Indígenas, que pertenece a la Dirección General de Investigación de la USAC. Entonces, tanto el instituto como la DIGI financiaron esta investigación. Porfis, ¿por qué? La discriminación es un fenómeno que abarca todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca. No podemos decir que hay alguno que no se vea afectado. Todos los ámbitos de la sociedad guatemalteca están afectados por este mal, por esta enfermedad social. Existen varias investigaciones de diferentes tipos que abordan el tema desde diferentes ópticas y en diferentes ámbitos. Sin embargo, en la educación superior hay muy pocos trabajos. Uno del 2009, que son prejuicios en 4 universidades, lo hizo Alejandra Hurtado de Mendoza en este diagnóstico del racismo en Guatemala, dirigido por Marta Casaus, que son 5 volúmenes y es un material precioso, que nos abre nos da un abanico de información muy importante sobre el racismo. En el 2015, mi persona hizo una investigación sobre la discriminación por el traje maya dentro de la USAC. Y el pequeño documento se llama ¿Cómo me siento usando mi traje maya en la USAC? También, el acuerdo de paz e identidad de los pueblos indígenas que se firmó en marzo del 95, ya que cantidad de años, Dios mío. En su sección tercera nos habla de derechos culturales. Tiene literal B de nombres, apellidos y toponimias y dice que el gobierno tomará las medidas para luchar contra toda discriminación de hecho en el ejercicio del derecho cultural de nombres y apellidos indígenas. Porfa, la Universidad San Carlos en su plan estratégico 2003-2022 estableció el apoyo de a 5 acuerdos sustantivos, 5 acuerdos de paz, entre ellos identidad y derechos de los pueblos indígenas. Por eso en este marco yo decidí hacer la investigación, también porque en el 2015 había hecho la investigación a mujeres, pero como los hombres ya no utilizan traje, entonces sobre su apellido. Entonces, el objetivo general fue establecer si existe discriminación hacia los hombres, estudiantes hombres, por su apellido en la USAC. Porfa, los objetivos específicos, cómo sucede, quiénes son los actores de la, quiénes son los principales discriminadores, cómo afecta al estudiante, las reacciones de los estudiantes, qué conocen del acuerdo de identidad, conocer los sentimientos hacia el apellido maya, orgullo, vergüenza, intención de cambiarlo, en qué época, porfa. La metodología fue una investigación mixta. Se hicieron 209 encuestas a través de un formulario virtual. Agradezco a todos los docentes que apoyaron de las diversas unidades académicas con correos de sus estudiantes para poder hacer esta investigación, debido a que por la pandemia no se podía asistir a la universidad porque la universidad cerró sus puertas. Y en el formulario se les preguntaba si ellos quisieran participar en la fase 2, que era hacerles una entrevista, y los que solo 30 dijeron que sí. Se trabajó solo la ciudad capital, el campus central, el CUM, la Escuela Superior de Arte y la Escuela de Enfermería. Hubieron estudiantes en la universidad hay 10 facultades, subieron de 9, hay 9 escuelas, hubieron estudiantes de 8, 170 facultades y 39 escuelas. La pregunta del millón, ¿hay discriminación por apellido maya? Sí, en un 28%, 72 dijo que no. Sin embargo, cuando nosotros profundizamos en las preguntas, resulta que cuando se preguntó sobre en qué forma se manifestaba la discriminación,
el 67% de los estudiantes manifestó cómo los discriminaban. Esta es una situación que se entiende porque a nadie le gusta que los discriminen y entonces uno tiende a negarlo porque no le gusta estar uno en una posición donde lo discriminan o no quiere recordar los hechos negativos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las principales discriminaciones? Regresemos, porfa. Las burlas, un 17%, actitudes de rechazo, gestos de desagrado, comentarios degradantes, descalificaciones e insultos, y no contestó un 33%. Sigamos. ¿Quién discrimina? Dentro de la Universidad de San Carlos, tristemente, son los estudiantes, y es triste porque es el grueso, la población más grande que tiene la Universidad de San Carlos. En la actualidad hay aproximadamente 200.000 estudiantes en las 42 unidades académicas que tiene la San Carlos. Y el 38% contestó que eran los estudiantes los que discriminaban. Después vienen los docentes en un 25%, administrativos en un 20%, y otros que son los de las fotocopias, los de la comida y otras personas, los que venden periódicos o que venden tarjetas para celular o vestidos en la ciudad universitaria. ¿Cómo le afectó la discriminación a los estudiantes? Mucho poco, en algún grado, un 38%, o sea, una tercera parte de la población se siente discriminada, le afectó en algún grado. Un 25% dijo que nada y un 37% no contestó. ¿En qué área le afectó la discriminación? Pues en la mayoría dijo la identidad, en las relaciones sociales, en la autoestima y en el rendimiento académico, ¿verdad? Esto nos da un 38% de discriminación otra vez. ¿Cuáles fueron, al sumar todo en todas las áreas, nos da 38, ¿verdad? Que es casi siempre la constante, ¿verdad? La reacción ante la discriminación, quejarse ante las autoridades, solo un 1%, insultar mentalmente, 3%, reclamar al agresor, 6%. Esas son, digamos, reacciones activas. Y la mayoría dijo que solo se enojaba, que son reacciones pasivas, y otras no especificaron el por qué, y otras, la mayoría no contestó. Esta, en algún momento, ocultó su apellido Maya. Entonces, el 16% dijo que sí, había ocultado su apellido Maya a raíz de la discriminación. ¿En qué época de su vida? Por favor, la siguiente. Ah, no, ha pensado cambiarse el apellido, pues si lo está ocultando para no ocultarlo, existe otra situación que es cambiarse el apellido para no ser discriminados, especialmente cuando existe un apellido. Se tienen dos apellidos, uno español y uno maya, entonces el apellido maya se esconde, se pone solo como una inicial y se utiliza más el apellido español. ¿Ha pensado cambiar? ¿En qué momento? La mayor parte de estudiantes varones dijeron que fue durante su adolescencia, en la niñez, y aún hay un 3% que está asistiendo a la universidad que está pensando cambiarse el apellido para evitar la discriminación. Se les preguntó si conocían el ID y el 76% dijo que sí lo conocían. Pasemos, por favor. Y lo más importante, cuando uno hace una, al menos en mi caso, cuando uno hace una investigación, es cuál es la solución a la problemática y qué mejor decirles a las personas que sufren esa situación negativa, que son los que reciben toda esa carga, que digan cuáles son sus recomendaciones. Y aquí fue algo muy interesante.
importante, porque los 209 estudiantes, aunque aún aquellos que habían dicho que no recibieron discriminación, todos dieron recomendaciones. La mayoría de las recomendaciones fueron capacitaciones a los discriminadores, capacitaciones en derechos humanos, en cultura maya, en cómo no ser discriminativo, sobre los apellidos, cómo se deben de pronunciar. La mayoría de los estudiantes se fue por las capacitaciones, porque decían, ellos son los que discriminan, a ellos tenemos que enseñarles que no nos discriminen. Solo 22 dijeron que se hicieran sanciones. 20, divulgar el significado de los apellidos. 18, una campaña contra la discriminación. 14, descolonizar la USAC. Y 14, otras recomendaciones. Estos resultados que les he dado hasta el momento son de la parte cualitativa. Sin embargo, ahora viene la parte cualitativa. Hay estrategias para evitar evadir la discriminación dentro de la universidad. Muchos decían, miren, si a mí me discriminan, tengo que esforzarme más, el doble, para demostrarles que yo sí puedo, que yo valgo y que soy igual a ellos. Esa fue una constante. Otros dijeron, pues resistir, por ejemplo, una forma de resistir, decía un compañero, yo les pido que no me digan mi nombre, porque mi nombre es de origen católico, yo les pido que me nombren por mi apellido, como una forma de resistencia. Otros decían, miren, algunos docentes, cuando tenemos un apellido maya y un apellido español, ellos solo quieren decirnos el apellido español. Y no se me olvida una entrevista donde un joven dice, mi apellido es fácil de decir, así como se escribe, así se lee, ¿verdad? Pero la docente, cuando me llamó para entregarme un examen, dijo, usó mi nombre y mi segundo apellido. Entonces yo le dije, mire, pero ahí hay otro apellido. Es que no sé cómo se dice, le contesta. Entonces, por eso le dije el otro apellido. Y entonces el muchacho, un poco ofendido, le dice, bueno, se dice como está escrito ahí. Si no sabe leer, regrese a la primaria, por favor. No esté como docente universitaria, ¿verdad? Y eso le creó a él represalias, ¿verdad? Ocultar el apellido. Esa es una estrategia para evadir la discriminación. Usan sonidos del español para pronunciar su apellido. Eso se da específicamente cuando aparece el sonido sh dentro del apellido, que en los idiomas mayas se escribe como X, pero no lo pronuncian como sh, sino como la X para decir excelente, ¿verdad? Entonces, usan esos sonidos para que no suene un apellido indígena. Dice, es que si nos ven con apellidos indígenas, ya no nos llaman para participar en grupo, los docentes no nos dan la palabra, y entonces tenemos que hacer algo para participar y para aprender, ¿verdad? Otros agregan o ponen para darle al apellido un sonido extranjero. Voy a poner un ejemplo. Esto ya es un fenómeno que fue estudiada por Anabela Yiraca en Cobán entre estudiantes en la década finales del 80, principios del 90, donde muchos estudiantes hacían que su apellido sonase como si fuera un apellido alemán, francés, para evadir esta situación, ¿verdad? De que los discriminen por su apellido. O sea, tengo que hacerlo parecer como extranjero. Si yo tengo dos, y los estudiantes tienen dos apellidos, uno maya y uno español, prefieren usar el apellido español en lugar del maya. ¿Cómo? En los correos, en el WhatsApp, en el Facebook,
o así, ¿verdad? Dicen, miren, compañeros, no me digan ese apellido, díganme este, así claramente, ¿verdad? O si tienen dos apellidos, que la mayoría de estudiantes tenían dos apellidos indígenas, ellos dijeron, bueno, se usa el apellido más fácil de pronunciar para que no se burlen de nosotros, ¿verdad? Porque cuando los apellidos son difíciles de pronunciar, resulta que los comentarios son sumamente hirientes, ¿verdad? Sus compañeros, que como ya vimos, son los que más discriminan, les dicen, ah, y ese es un apellido, pues, ¿y cómo se pronuncia? Y ja, 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 y a reírse, ¿verdad? Y entonces, ¿y cómo lo digo? Y ja, 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 ja. Entonces, los estudiantes se sienten mal y algunos me han dicho, esto es un claro microrracismo hacia nosotros, porque no nos valora. Pero cuando el docente está dando apellidos extranjeros de teóricos europeos, todos, tanto los docentes como los estudiantes, hacen el esfuerzo de pronunciar el apellido de la mejor forma. ¿Por qué? Porque son europeos, pero a nosotros nos desvalorizan, ¿verdad? Porque no hacen ese esfuerzo. Algunos docentes no pronuncian bien nuestros apellidos, pero no lo hacen con burla. En cambio, nuestros compañeros sí lo hacen con burla, ¿verdad? Otra de las... algunos docentes, sin embargo, sí han demostrado el racismo, y donde hay unidades donde asisten mucha población maya, a veces han dicho públicamente, estos apellidos no debería de existir. Un estudiante me dice, cuando uno dice su apellido, los compañeros del trabajo en grupo le dicen, ¿tenés computadora? ¿Y la podés manejar? ¿Y por allá, por donde vos vivís, hay internet? ¿Será que puedes hacer la tarea? Entonces, todo este tipo de comentarios les lastiman a los estudiantes, ¿verdad? Otros dijeron, pues a veces cuando vamos a hacer trámites a registro y estadística y decimos nuestros apellidos, algunos empleados dicen, ¡oh!, hacen caras y sonidos respecto a los apellidos, ¿verdad? Y otros estudiantes lo que hacen es mimetizar su apellido, ¿verdad? Que sería el caso de darle como un sonido extranjero para que no los discriminen. Pero los estudiantes que resisten, dice, de nada les sirve porque la cara los delata. Yo también apliqué la pirámide de odio que utilizó Marta Casaus en forma general, cómo se da, solo que yo le hice algunas adaptaciones, ¿verdad? La base de la pirámide, que es lo más común, sería el prejuicio. Se juntan las personas solo por pertenecer a un grupo y se le atribuyen características que se cree posee ese grupo. Por ejemplo, los estudiantes dicen, a nosotros nos creen sucios, nos creen haraganes, nos creen tontos, ¿verdad? Ahora, de ahí viene la discriminación verbal, cuando vienen las burlas, los comentarios, las expresiones hirientes, los insultos, es solo verbal. En cambio, donde se toma una acción por parte del discriminador es excluir a los estudiantes, ¿verdad? Después se viene una discriminación colectiva que yo le coloqué estructural y hasta ese nivel llega la Universidad de San Carlos. Porque la Universidad de San Carlos, a nivel estructural, como es un reflejo del Estado, esa discriminación se ve en la universidad. Por ejemplo, las pruebas para ingresar a la Universidad de San Carlos se hicieron en función de los estándares de los colegios aquí privados, acá en Guatemala, ¿verdad? Pero no es el mismo nivel educativo que tienen los colegios privados, que los institutos públicos de la capital, que los institutos públicos de los departamentos, de las cabeceras municipales y de las aldeas, ¿verdad? Entonces, las personas que no son de la capital ya vienen con
un montón de obstáculos para no ganar esos exámenes de admisión, ya sean los generales o sean los específicos de cada carrera, ¿verdad? Y sí hay una discriminación, puesto que a nivel del Instituto Nacional de Estadística nos dice que el 44% de la población guatemalteca es indígena. Sin embargo, en la universidad solo el 13% es indígena. Entonces, hay una discriminación estructural hacia la población indígena en la Universidad de San Carlos. Ahora sí, la última diapositiva, por favor, Dios, muchas gracias, espero no haberme pasado mucho de los 20 minutos, y bueno, ahora el tiempo creo que es de ustedes para las preguntas, para el auditorio que está con nosotros. Sí, muchas gracias, Lina, por tan importante investigación. Las dos han expuesto temas muy, muy importantes, los cuales vivimos a diario. Pues estaba viendo ya en el chat, realmente hay bastantes comentarios positivos en relación a sus investigaciones. Son investigaciones muy importantes, creo que no veo preguntas. Voy a leerles los comentarios. Sonia Raimundo les felicita a ambas y dice que indudablemente la discriminación y el racismo lo vivimos y vemos a la vuelta de la esquina. Muchas personas lo han neutralizado por la forma solapada en que se presenta. Dice también desde IUMUSAC, les felicita, excelentes presentaciones. Otro comentario dice, la alfabetización mediática informacional refuerza desde varias competencias el sentido crítico de quienes se han formado en ellos. El discurso de odio en las redes sociales como un aspecto online ya bueno, hasta el momento no tenemos preguntas. Ya he leído los comentarios y creo que, bueno, no sé si alguna de las ponentes desea agregar algo más. Si no, creo que damos por finalizada este conversatorio. Yo quisiera comentar algo en relación a lo que dice Sonia Raimundo. Es cierto que el racismo ya es algo normal para la sociedad guatemalteca y por eso no la queremos ver. Por eso el porqué del título de este conversatorio, la enfermedad social que no queremos ver, la discriminación, ¿verdad? No la queremos ver porque la discriminación no se enseña así como se enseña, por decirle, a leer, escribir, en forma sistemática. No tenemos clases de discriminación. Mire, se discrimina de esta y esta forma. Estos son los insultos. 1, 2, 3, memorícenlos, así como se memoriza los 10 mandamientos, ¿verdad? O los versículos, los salmos de no sé quién en la Biblia, ¿verdad? Pero la discriminación se enseña actitudinalmente. Se enseña cuando vemos que una mujer va al mercado a comprar y le dice a la respetable anciana con el pelo blanco, mira vos María, cómo me das la mano de huizquiles. Ese es un vos peyorativo, porque con ese vos no trata, por ejemplo, al rector de la universidad. Yo les decía a mis estudiantes de una universidad privada, ¿ustedes creen que su mamá viene aquí y les dice, mira vos, cuánto me vas a cobrar porque estudie mi hijo aquí? Ah, no, en ese caso, licenciado, ingeniero, rector, decano, con todas las de la ley. Pero esa persona que está en el mercado, sí se le
trata mal. Y si va esta persona, va con su hijita de la mano, la niña lo ve, lo aprende y lo replica cuando es grande, ¿verdad? En ninguna casa, por ejemplo, se puede decir en una casa, pues somos evangélicos, somos de clase media, de clase alta, elevamos al partido la manzanita, por decir algo, ¿verdad? Pero en ninguna casa se dice, miren, nosotros somos discriminadores. En ninguna casa se dice, pero se actúa. Eso hace que eso sea normal. Y ha sido tanto que las personas que reciben la discriminación ya lo consideran normal y hasta lo aceptan. Algunos de los estudiantes que comentaron dijeron, bueno, es que las bromas que hacen los compañeros es parte del compañerismo. ¿Para qué me enojo? Eso es normal, son cosas de jóvenes, ¿verdad? Pero ahí está el detalle de que se ve tan inocente, pero en el fondo se está reforzando y en el fondo se va acumulando, como muy bien dice Marta Casaus, todos estos niveles. Y entonces vamos caminando hasta el genocidio, ¿verdad? Entonces la universidad debe de tomar cartas en el asunto, tener una política de interculturalidad que tristemente está encabetada desde el 2017, que se elaboró del Instituto de Estudios Interétnicos y no ha pasado, está encabetada en el Consejo Superior Universitario. Y la anterior administración rectoral lo que hizo fue hacer una política de inclusión. Y entonces ahí puso a las mujeres, a los discapacitados y a los indígenas. Disculpen, pero cada segmento de la población tiene diferentes características. Y es como que si yo fuera al hospital y les dijera, miren, les voy a dar la misma medicina a todos, pues no, cada quien tiene diferente problemática. O como que si yo dijera, si yo fuera rector, miren, unamos la Facultad de Arquitectura y de Ingeniería, porque como hacen construcciones las dos, que se unan. Ese es el tipo de actitudes que están tomando las autoridades ahorita, ¿verdad? Entonces, sí existe esa discriminación que no se es pública, pero ahí está abajo, solapada, y que se ve a través de las actitudes. Sí, yo también quería hacer algún comentario. Primero a Juanca, decirle que en la página web mía, no es la página web, creo que es en Marta Casaus Academia Edu, está el informe, digamos, colgado en red. O sea, martacasaus.academiaedu o Marta Casaus Academia Edu o Marta Casaus Guam Academia Edu, ahí te metes y está el informe colgado. De todas maneras, podríamos hacer un link, pero yo en estos momentos no lo tengo, pero te lo puedo mandar. Coincido con Lina de que el problema del racismo es que no está reconocido por la sociedad como tal. O sea, el grave problema es que nos creemos que somos una sociedad no racista. Entonces, no, yo no soy racista, pero cuando viene el pero odio a estos indios o a las mujeres, etcétera, etcétera. Y aunque estamos viendo ese tipo de epítetos, de prejuicios y de estereotipo contra los pueblos indígenas, y sobre todo esa humillación y agresión contra las mujeres, sin embargo, no hacemos nada. Es decir, las instituciones siguen, digamos, no solo manipulando y utilizando, sino reproduciendo esos esquemas. Entonces, yo creo que el primer elemento que tendríamos que hacer como sociedad guatemalteca plural y, digamos, es reconocer un problema grave que tenemos, y es el racismo como un elemento histórico estructural, pero ya no es solo porque nos insulten o los insulten, perdón, porque evidentemente a nosotros los mestizos ladinos no nos insultan, por lo menos no de la misma forma como insultan a las mujeres mayas, ¿no? Sino que no solo reconocer, sino hacer legislación que realmente penalice esas actitudes discriminatorias y racistas, porque la ley contra la discriminación, primero, es realmente mala,
Pero es que aunque fuera buena, si ustedes se dan cuenta, CODISRA, que es la institución que debía estar velando por los, digamos, porque se cumplan esa normativa de la ley contra el racismo, no, la ley contra la discriminación, porque ni siquiera es contra el racismo, es que no hacen nada porque no tienen presupuesto, porque realmente las autoridades tampoco se ocupan mucho de ello, pero sobre todo, porque cuando llevan alguna, digamos, alguna demanda a los, digamos, a los jueces contra el racismo y la discriminación, el año pasado y antepasado, de todas las demandas que se pusieron, no progresó ninguna. Y además empiezan a darle largas, no, no, es que esto no es racismo, no, es que esto no es discriminación. O sea, solo hay 8 sentencias que realmente penalizan la discriminación y el racismo con unas penas realmente ridículas de 3.000 quetzales y con, digamos que con ningún efecto. Entonces yo creo que el problema es primero reconocer que somos una sociedad racista. Segundo, poner la legislación suficiente para que cualquier tipo de discriminación o racismo que surja una mujer o un hombre maya sea atendido en los tribunales. Y segundo, que los tribunales y los jueces emitan sentencias condenatorias y fuertes. Entonces yo creo que nos falta mucho por recorrer. Y en cuanto a las redes sociales, yo haría una normativa de prohibir o denunciar a esas plataformas, sobre todo a Instagram, y denunciarla públicamente e internacionalmente, porque están realmente generando ya no solo agresión, humillación, discriminación, sino violencia, incluso están promoviendo asesinatos y crímenes de odio. Esto es muy grave. Entonces, desde esa perspectiva, no nos podemos quedar simplemente con una denuncia formal, sino que realmente hay que pasar a la acción, ¿no? Y ser mucho más expeditivos y exigir que, digamos, que el Estado, ¿cuál Estado? Pero bueno, que exigir que el Estado y las leyes se cumplan y que las escasas instituciones que tenemos, como la Defensoría de los Derechos Humanos, como la Defensoría de las Mujeres, como la PDH, realmente vehiculicen esas denuncias y que los juzgados realmente la cumplan. Yo creo que alguien que está haciendo mucho por este tema es Pedro Ixiu con los jueces, porque está de alguna manera sensibilizando a los jueces de que tienen que llevar a cabo esas denuncias y que las tienen que llevar en el idioma y en el contexto de la cultura de las mujeres que son agredidas o humilladas. Entonces, desde esa óptica, yo pienso que nos falta mucho por recorrer, pero el primer elemento es el reconocimiento y la denuncia de esos hechos. Muchísimas gracias a nuestras dos ponentes por haber compartido sus investigaciones con nosotras y nosotros en esta tarde y también para finalizar, agradecer a la Fundación María y Antonio Bubó, al Instituto de Estudios Interétnicos también por generar estos espacios de reflexión y sobre todo al público también que estuvo presente en esta tarde para escuchar estas interesantes ponencias y de esta manera finalizamos este conversatorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas y que, bueno, que esto nos sirva para seguir luchando contra el racismo y la discriminación y que sepan que tienen a la Fundación María y Antonio Hugo a su disposición para organizar cualquier tipo de evento relacionado con estos temas. Muchas gracias, Lina, muchas gracias, Lilia, y muchas gracias, Vinicio, por esta velada.